Ingredientes para la masa: caldo sazonado, harina de maíz precocida, aceite de páprica, onoto o achiote. Para los complementos tenemos almendras fileteadas, uvas pasas, garbanzos, alcaparras, zanahoria, aceitunas, pimentones julianes. Y para envolverlas y ya terminarlas tenemos hojas de plátano o bijao, aceite y pita o pabilo o cabulla. Vamos a elaborar la masa para las hallacas. El éxito de la masa, aquí yo voy a poner el caldo, es que quede muy suave. Entonces vamos a utilizar un poquito más de líquido del que utilizaríamos normalmente para cualquier masa. Y vamos, como regla de oro, a ponerle la harina en forma de lluvia. Bueno, en este punto de la masa que está muy suave, vamos a ponerle el onoto o achiote o aceite de páprica. Esto es lo que le va a dar el color a la masa. El sabor se lo da ese caldo delicioso. Ese caldo tiene pollo, carne de res, unas costillas, porque esas tienen huesito. Si uno tiene las carcasas de las pechugas, se las pone a que hierva ahí. Tiene zanahoria, todas las hierbas, muchas cebollas. Yo quiero mostrarles el punto de la masa, que fíjense. No es líquida, pero no es espesa como para agarrarla en bolitas en la mano, no. Esta toca ponerla sobre las hojas. En este momento vamos a comenzar el armado de nuestras hallacas. Yo comienzo con una hoja aproximadamente de unos 30 por 30. La ponemos en diagonal, encima le ponemos una recta, que es la que va a tener todos los ingredientes. Un poco de aceite para que nuestra hallaca no se pegue. Ahora extendemos la masa. Ustedes deciden si la quieren gruesa, si la quieren delgada. Eso es ya a gusto de todos y cada uno de nosotros. Ahora vamos a colocar nuestro delicioso guiso, hogao, sofrito, como cada quien lo llama. Lo extendemos un poco y comenzamos con nuestras riquísimas costillas de puerco, cochino, cerdo, como las llamemos en cada lugar. Y ahora nuestros complementos, la cantidad que cada quien le guste, como le guste. Unos garbanzos, unas cuantas pasas. Las hemos marinado en un delicioso vino. Tenemos unas alcaparras. A mí personalmente me encantan las almendras fileteadas, yo le pongo bastantes. Unas aceitunas deliciosas. Y como si esto fuera poco, nuestra firma. Zanahorias, muy finamente picadas. Y pimentones. Así firmamos nosotros nuestras hallacas en Cocina Vibrante. Y después de mucho, mucho aprendizaje, esta es la manera como yo amarro las hallacas y quiero enseñárselas a ustedes, lo quiero compartir. Las ponemos aquí punta con punta, doblamos esta primera punta hacia allá, cuadramos nuestra hallaca y la doblamos hasta acá. Aquí ponemos nuestras manos calculando dónde está la masa y la doblamos. Y ahora mi hermanita linda
le da una amarrada espectacular. Bueno, la idea es amarrar estas hallacas de la mejor manera posible. Entonces, pasamos nuestra cuerda, aquí apretamos un poquito, giramos, aquí volvemos a cruzar, la pasamos por acá, nos devolvemos y en este momento volvemos a cruzar sobre este lado. Volvemos nuevamente a girar y amarramos en este lado y aquí le hacemos un moño navideño además. Que estamos en Navidad, pues que todos sean moños. Yo aquí ya tengo mi olla lista para cocinar las hallacas. Entonces la idea es que en este fondo tengamos una base. Yo tengo esta maderita, pero si usted tiene una parrillita, tiene una tapa, tiene palitos, póngalos. Le ponemos una hoja de la de las hallacas y vamos montando nuestras hallacas acá para irlas cocinando. Truco importantísimo. Yo le pongo el agua a las hallacas de tal manera que ellas no naden. Aquí no tengo sino dos, pero cuando estén todas juntas, la idea es que ellas no estén nadando. Pongo mi olla a hervir, la tapo muy bien, que hierva, pero tengo una ollita aparte con agua calentando para que en la medida en que el agua se reduzca, yo le voy poniendo más agua hirviendo. 3 horas después, ellas van a estar perfectamente cocinadas. Y absolutamente deliciosas. Así se vive en esta cocina vibrante. Aquí tenemos ya nuestra deliciosa y maravillosa hallaca. Esta hallaca aquí se le ven los sellos, la firma nuestra. Miren esta delicia. Esto es una maravilla. Es tan deliciosa que amerita una bebida muy rica. Vamos a tomarnos un delicioso espumante. Miren cómo se van llenando nuestras copas con esa maravilla. Toda esta magia la hace la Navidad. Es que la Navidad es eso, es alegría, es vida. Miren cómo se ve aquí el pollo, cómo se ve la carne de cerdo o cochino. Esto es una delicia. Aparte de eso, esto tiene unos complementos deliciosos. Tenemos un picadito de pimentón que suele acompañar esta delicia y un pan de jamón que vamos a ponerlo en una próxima receta. Hoy tenemos unas uchuvas y vamos a hacer entre todos salud. Este es para mi productor. Este es para mi maestra y este es para mí. Y salud, feliz Navidad, feliz año, que todos sean bendiciones, salud y buena hallaca. Así se vive en esta cocina vibrante. Vamos a preguntarle a mi hermana cómo le pareció esta experiencia. Una experiencia fantástica aquí en esta cocina vibrante. Nos han quedado esas hallacas súper deliciosas. Y esperamos repetirlo nuevamente. Y esperamos que ustedes las preparen. Vamos, amigos. Recuerden, hagan hallacas. Suscríbanse. Las manitos así. Y hasta la próxima en Cocina Vibrante.